si pongo Days of Thunder de fondo, sí, banco. Banco bastante. Che, boludo, quería probar lo del Rayo McQueen en Fortnite. ¿Qué? Bueno, igual supuestamente en Fortnite también va a salir, si no me equivoco. Pero me refería a Rocket League, que me equivoqué. $25 para comprar al Rayo Joaquín. ¿En serio? No, no me digas que sale encima plata. Bueno, sí, tiene sentido. Claro, sí, tiene todo el sentido del mundo. Es como una skin en... Claro, es como una skin. Y sí, es como una skin. Che, es verdad que yo cuando hago cosas de Rocket no promociono mi código, pero es como Fortnite, básicamente. O sea, la tienda funciona lo mismo. Así que a todos los que compren el Rayo Joaquín con el código Robles en la tienda de Rocket League, hey, yo te lo agradezco. Yo te lo agradezco. El Rayo Joaquín. Rocket League, temporada 12. Ahí está. ¡Chao! Corre como un rayo con el coche Lightning McQueen. Ve por la Piston Cup. Con tres calcomanías inspiradas en la película. La exposición de Go y el himno del jugador Life is a Highway. Life is a Highway, oh my... ¿Es esa? ¿Es esa, no? A ver, vamos a ver la tienda. Tiene que estar acá el rayo, Joaquín. ¿No? ¿No está? ¿Joaquín? Ah, acá está. ¡No! ¡Tiene sonido! ¿Cómo que tiene sonido? Amigo, esto es lo mejor que sacaron en Rocket League desde que salió el juego, literal. No tiene sentido esta colaboración, ¿no? Ok, me copyright. Amigo, ¿sale el copyright que tiene eso? Ah, encima de la calcomanía esta también, boludo. Épico, ¡cuchao! Comprarlo. Me alcanza justo, amigo, tengo 2500. ¿Qué tengo código? Ah, no tengo código de nadie, soy un pelotudo. Código Robles, papá. Para comprar el Rayo McQueen. El cuchao. No, terrible. Lo tengo para comprar justo. Equipar. Ok. Ok. Equipar. Ok. Ok. Equipar. Equipar. Y ok, porque esto me va a tirar copyright, así que voy a dejar la que ya tengo de por sí. Que me gustaría usar esa, obviamente, pero ya saben cómo después funcionan las cosas con el copyright. ¡Ey, está re piola, ¿no? Y de repente me van a dar ganas de jugar de vuelta al Rocket League solamente por el rayo, boludo, de repente. Bueno, vamos a tryhardearla por empanadas. Igual voy a jugar un 2v2. Igual... A ver. No. Iba a invitar a un amigo, pero no tengo amigo que juega en Rocket League, boludo. Che, tiene un remotor el rayo. El rayo Joaco. Che, igual literalmente voy a ser Joaquín porque... Te la creíste. ¡No! Amigo, me faltó levantarlo un poquitito. Che, mi compañero es tipo... Mi compañero tiene alguna especie de... Me faltó levantarlo un poquito más antes, ¿no? Sí. Pero pensé que el otro no iba a llegar siquiera. Che, me creo que mi compañero tiene las ruedas medias atadas o algo así. No sé qué hitbox tendrá el rayo, boludo. ¿Qué hitbox tendrá? ¿Será parecido a un Octane, ponel? Un Dominus o algo así. Ok. Lo que sí, el motor es re modo nitro, boludo. El motor. Che, soy yo. Colea mejor, boludo, por ser el rayo. Amigo, siento que colea más rápido, boludo. Creo que es el rayo. No. No, Joaquín. Ok. Buen gol. Mi primer gol, boludo, pero en contra. Igual estamos calentando con el rayo todavía. Estamos calentando. Amigo, si yo no meto un gol en contra, es que no soy yo. Es que sí, boludo. Bueno, mi compañero metió uno, no me lo puedo creer, boludo, al fin. Igual no sé qué hizo mi compañero en el primer gol, boludo, la verdad. Se le durmió la mano o algo así. Life is a highway. Ay, no llegué a coso. Igual me iba a tirar para errarla a propósito o algo así, pero no sabía cómo hacer.
Tipo ahí. Y tipo, me tiré como de la forma más horrible porque no hacía mucha falta. ¡Cachao! Claro, para que realmente se pique en el Rocket League tiene que jugar competitivas, porque las públicas son como medias LOL. O sea, te toca un compañero que no la vive. Hablando del compañero que no la vive, y yo le erro al Nitro como un campeón. ¿Ok? Creo que soy yo el que no la vive, ¿eh? Hablé al pedo. Creo que hablé un poco al pedo. Arrastrón como Messi. Jugó arrastrón como Messi, mirá. Mirá, mirá. Buen pase, boludo. Está para ponerle buen pase. Igual le pegué como el culo porque fue arrastrón. Pero bueno, es más inesperada. Ponele. Ponele que es más inesperada. Arre. Arre. No le pude pegar. Ok. Viene el compa. Y el compa había votado rendirse, ¿no? Es que es una pública, tipo, acá haces algo, cualquier cosa y ya votan rendirse al toque. Bueno, por lo menos lo bumpié y mi compa la mete. Sí. Perfecto. Perfecto. Por lo menos se fue. Ey, la partida de calentamiento está bastante nice. Está bien. Tranquila. Está tranquila todavía. 4-2. Está bien. Está bien, está bien. Está tranquila. Bueno, eso estuvo muy easy porque literalmente vi que pasó volando como un queso. Y no me quedó otra que pillarla al arco, boludo. Pero literal. Ok. Y no me disgusta la hitbox que tiene el Cachao, ¿eh? Tiene buena hitbox, Joaquín, boludo. No sé qué hitbox tiene, pero tipo, tiene buena hitbox. Ok. Esa la va a sacar fácil. ¿Me falta el nitro, no? Sí. Ok, voy a buscar este nitro del medio. Y ahora abajo porque mi compañero está complicado. Voy a agarrar este nitro. Ok. Eso no voy a ir al pedo, porque lo va a pegar él. Bueno, no salió bien, pero mi compañero lo defendió. Flow empanadas. Lo quería baitear, no sé qué hizo. Ok, se quiere hacer un air dribbling. Le cortamos eso. Ok. A ver si quiere hacer un air dribbling. ¿Se lo hizo? Yeah. A ver, no fue un air dribbling, pero tipo, nos ignoró a los dos, así que está bien. Fue un buen... Sí. 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 Tampoco le salió tan mal. Tuvo suerte igual, porque pasamos los dos entre medio re raro. Pero buen tiro, buen tiro. Está bien. Está bien. Igual es raro, ¿no? Que estén jugando tan mal y de repente te metan un gol así como recontrolado. ¿No es como raro? ¿No es como que de repente jugó otra persona o algo así? Son los momentos que vos decís, ¿pero cómo controla así de bien la pelota en el aire y después es una madera, boludo, jugando? No entiendo. ¿No? Ok. A mí me cuesta banda los rebotes, boludo. Los double touch me cuestan horrores. O los rebotes así de cuando va a rebotar en el coso y la toca agarrar. Me cuesta una locura, boludo. Eso lo va a pegar mi compañero, así que la dejo. Ok. Y se van a tener que rendir, amigo. En 43 segundos ya no hay chance. Buen pase le ponía. No, mi compañero empezó a toxiquear, boludo. Qué cosa. ¡No! Ok. Bueno, arrancamos mal porque estaba mirando a otro lado. Me distraje, pero igual 3 goles en 37 segundos es imposible. Es básicamente imposible. Le erré yo. Es que la esperé mucho, boludo. Es medio imposible que hagan gol 2 goles más. Bueno, imposible no es, así que la voy a tryhardear, pero es una pública, así que no tryhardeemos tanto. Estamos calentando. De hace 1000 años de no jugar al Rocket League, boludo. Ok, la sala de mi compa. Ok, los tiramos los dos. Eso es gol. Ah, le erró, boludo. Ah, casi. Bueno, NT. NT, muchachos.
Ganó el Rayo, papá. Bueno, voy a buscar, ahora sí, partidas competitivas. ¿Diamante 1? ¿Qué? ¿Tengo rango? Bueno, ahora se van a ver los momentos en los que cierro. Va a ser frustrante, pero yo, tipo, soy el Rayo, amigo. Así que yo en alguna te voy a meter un gol que no te esperes. Igual estoy oxidado, amigo. En un momento estaba tratando de volar más y yendo las pelotas bien. Ahora estoy medio oxidado. Che, mirá, un Rayo, boludo. Me tocó otro Rayo en el equipo. Somos el Team Joaquín, boludo. Bien ahí. Bien ahí. ¿Se quedó AFK? Okay. No estaba, pero... ¿Se lo metió en contra? ¡Ah, no! Rebotó en la pared y entró. Yo no lo puedo creer. Pensé que había metido gol en contra, boludo. Te lo dejo. Ah, no agarró el nitro el capo. ¿Qué? Amigo, casi mete un gol en contra como hago yo, boludo. Ok, le cae el nitro. Cagando nitros. Che, ¿esto es diamante o es bronce 4, boludo? Uy, boludo, si la hubiera seguido, lo que pasa es que no tenía boost. Pero no iba tan mal. Si hubiera tenido más nitro, iba bastante encaminada la cosa. ¡No! Apreté, mis cliqué, mala mía. Bueno, mi primer error. Se me miscliqueó y apreté doble salto en vez de flick, miren. ¿Vieron? Oh, boludo. Como no apretás bien la palanca, es como que se te aprieta el doble salto en vez del... Misclick, básicamente. Ok, me fui bumpeado. Ah, ok. Pensé que llegaba a pegarle a eso. Ah, llegué de pedo. Se la tengo a mi compa, por ahí le mete. Bien, bien, buen tiro, boludo. Confío en el compa. Ah, igual le había quedado un muy buen pase, igual. Porque la agarré como pude, boludo. En realidad quería pegarle yo al arco, pero bueno. Estoy ahí medio volviendix, medio oxidado. Arre. Ah, me rebo un pío, boludo. Ok, ok, buen gol. Me llevo un pío mal. Sleeping lonely. Mirá ahí, boludo. Qué cagada. Me desestabilizó todo el pibe. Ok, ok. Voy. It's mine. Ok. Ah. Life is a highway. Lo malo. NT, ¿eh? No giré el auto, pero sabía que iba a ir para en dirección al arco, pero no salió del todo bien. Fue un NT. Ah, otro NT. Me lo cortaron primero. Bueno, ey, son buenos intentos, ¿no? Antes que estar haciendo nada. ¡No, compañero! ¡Ay, casi la saco encima! ¡Ah! Amigo, no pensé que mi compañero no le iba a pegar ahí, boludo. Tipo ahí. No sé si quiso baitear o qué, pero... ¡Ah! Ok. No había ido al saque. No te lo puedo creer que me...
Me comí un baiteo, boludo. Bueno, lo bumpié todo y corrí la pelota del gol, así que tampoco fue tan mal. No, la podría haber metido. Si le pegaba bien. ¿Hola? Ok, ya se están toxiqueando, así que esta partida calculo que la ganamos nosotros porque la revoludearon, ¿no? ¿Qué hace? Forro, anda a jugar solo, que me colgás y te vas a sonar los mocos, pone uno. No, ¿qué le pasa a León, boludo? Se retiltió León. No, León se retiltió, amigo. ¿Qué le ponía? Y después pide disculpas. Chau, nabo. No. No, León. Quédate jugando. No. Ok. Buenos rayos estos. Muy buenos rayos estos. Ey, la primera partida salió bastante impecable. Mi error del principio era esperado, la verdad. Pero ey, bien, ¿no? Nada, yo básicamente pongo competi para que se pique un poco más. Porque las públicas son como... En realidad en todos los juegos así donde hay públicas y rankeds, generalmente las públicas me aburren, no me gusta jugar públicas. Es directamente todas ranked, sí o sí, porque por lo menos siento que gano algo, no sé. La cara del rayo al acelerar el auto cambia, y un dato es que tiene una hitbox única. ¡Ah, piola, boludo! Hitbox única y cambia la cara al acelerar. Ok. O sea que hace así, ¿no? Yeah. No sé cómo hará. ¿Compa? ¿Compa? ¡Ay, oh, Dios! ¿Qué hace el compañero? What is doing my compa? ¡Ay, no! ¿Pero qué hacen? Ok. Es que me impactó demasiado el momento, boludo. O sea, literalmente... Literalmente... Bueno, justo iba a estar donde yo remataba, ¿no? Me quedé impactado con lo que está pasando, boludo. Pero literal. Guarda que eso pase. Ok. Tipo, de repente no sé si estaban jugando diamante o... No sé, boludo. O carbón, literal. Carbón 1, boludo, estaba jugando. Ay, me rebumpearon a la mierda, amigo. ¿Ok? Oh. Correte, capo. Voy a agarrar este nitro, sí o sí. ¿Ok? Ay. Casi. ¡Ah! Se la pude haber sacado del capó, la verdad, pero bueno. Ay, me están cubriendo todas, boludo. Tipo, correte, capo. Ok. ¡Ay, casi me los meé! Pero... ¡Ay, Dios! ¡No tengo nitro! ¿Dónde está mi compa cuando lo necesité? Ah, oh, mierda.
Ay, casi la erro. Ay. Ok. Ey, amigo, igual yo siento que bastante estoy moviéndome, no sé. Hace casi 1000 años que no juego, boludo. Creo que bastante me estoy moviendo. Con el cuchao. Bastante se está moviendo el rayo Joaquín, boludo. Lo está dejando todo, amigo. Se va a quedar asmático, boludo, el rayo Joaquín. Porque literalmente lo está dando todo. Métela, bien. El Ibu y le cagaba el gol. La metía a él y le cagaba el gol. Bueno, si le salió eso ahí, bueno, se la dejamos. Se la dejamos. Bien tranquila. Ok, voy. Voy. Che, me copa igual que el rayo Joaquín tenga una skin. Una hitbox única, boludo. ¿Le va a pegar? ¿No? Ah, casi, boludo. Ah, me pasé de largo como un campeón. Ok. Bumpéame algo. Bumpéame algo. Ok. Ay. Oh. No, mirá cómo rebotó en ese palo horrible. Ok. Pasó cualquier cosa ahí, literal. No, mirá ese palo asqueroso. Le erró el compa. Ok, ok. Se tiró y erró justo. NT. NT, 2-1. Hay que aguantarlo un poquito más. Ok. Ah, me afanó el nitro, boludo. ¿Eso le queda al compa? Ole. Ok. Estos pibes se tiran a la pelota, pero de una, amigo, vuelan. No, no la piensan ni una vez. Ay, oh, Dios mío. Decí que... Arre, ¿te la creíste toda? ¿Te la creíste toda? ¿Te la creíste toda? Ok. ¿Pero dónde está mi compañero? ¡No! ¡Se quedó AFK! ¡No te creo! ¡Ay, mi compañero se quedó AFK! ¡Con razón! No, amigo, ya está, ya ganamos, boludo. Era hacer un poco de tiempo. Lo siento, pone el cara de nutria así, toda mojada. ¿Qué lo siento, boludo? Sentime esta. Ok. Voy. Bueno, ahora tenemos que sí o sí remontar el 2-2. Ok. Sí. ¡Sabía que podía! Cuando la vi, amigo. Cuando la vi, dije, no puedo errar este remate porque soy un pelotudo bárbaro. Tuki. Bien embocado. Bien acomodado. Piola, boludo, piola. Ok. Casi... Casi se manda una macana el compañero, ¿eh? Bueno, se la mandó. Pero se remontó igual. Casi. Casi. Ok. Esta es la última. Después de haber ganado las dos primeras, esta es la última. La última, la última. Ok. La de modo tryhard. No. Mi compa, ¿qué hizo, boludo? Bueno, no nos quejemos del compañero. Son cosas que le puede pasar. Aunque no sé qué poronga hizo ahí, encima me tosqueó a mí. Pero todo bien, compañero, dale, se puede. No, no.
¿Eso va a gol? No. Déjala. ¡No! 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 No, compañero. Ah, ¿eso es gol? Ah, no. Así que no estaba. Ah, asegurando. Asegurando ando. Ok. Es posible. Es posible. Casi la saco para arriba, pero... Me tenía que tirar sí o sí de cabeza la pelota. No había chance. Ok. Nunca me sale hacer eso. La cara del rayo toda dura, boludo, cuando volé. Me encantó. Ok. Creo que ya hubieron unos cuantos de esos vuelos. Vuelos fallidos. Me la tengo que llevar sí o sí. ¿Qué iba a hacerlo? Ah, le iba a pegar. No va a gol. ¿Se la va a llevar? Voy a rotar. Pensé que le iba a pegar y le erró. Ay, hijo de puta. Ok, va mi compa. Mi compa. ¿Mi compa me hace el pase? ¿Seguramente al área? Sí, mi compa me lo hace. No, me lo hace. Pero esto sí. Oh. Bien, lo recibí bastante bien. Me estoy orgulloso. No fue tan bueno, pero tampoco fue tan malo. Fue lo necesario para salvar la compañía. Fue lo necesario para meter el gol. Así que es importante porque si mi auto no hubiera estado ahí, el gol no se hacía. Así que yo estoy contento. Sí, lo estoy. ¡Buen gol! ¡Ey, buen gol! El típico. El típico de inesperado. Que pica, rebota y va directo al gol. ¡Tuc! O sea, se tiró el otro, pero no hizo nada. O sea, fue... Hasta lo empujó, boludo. No hizo nada. Ok, va mi compañero. Voy yo. ¿Pase? Ah, no. Se lo cortó. Se lo cortó. Ok. Eso lo puede defender el compa. Ok, lo defiende él mismo. Me bumpió todo. Me dijo tipo, correte compañero, un segundo. Eso es mío. Ah, pensé que le iban a errar. Confío en que le iban a errar, pero no le erraron. Intenté seguir la pelota como pude, pero no sé volar, no sé volar. Pero tipo, fue casi, mirá. Tipo ahí, casi con el orto la saco, ¿no? Casi la saco con el culo, amigo. Con el culo del rayo, boludo, pero no. Ok. Venete igual. ¿A dónde vas, la concha de tu madre, explotando a la gente? ¿Qué te quieres, gracioso? Ah, la concha de su madre. Casi les regalo un gol, boludo. Ok. Confío en el compa. Voy a confiar en el compa. Confié demasiado en el compa. No tenía que haber confiado tanto. ¡Ah!
Es lo que le pasa a Thiago a veces cuando confía en mí, que yo la voy a defender y va a buscar nitro y. Y deposita demasiada confianza en la defensa. Ok, deposité demasiada confianza en la defensa. No pasaba nada. No voy a depositar confianza. Qué paja sacarla así con el capó de arriba, con la parte de arriba, amigo. Qué asco, ¿no? Porque levantás la pelota y lo dejás como un pase, boludo. Literal. Es lo más horrible que... ¡Ah! Es lo más horrible que le podés pegar a la... Che, la estoy troleando, amigo. Pará, concéntrate, boludo. Sos el rayo, amigo. Te tenés que concentrar, la concha de tu madre. ¿Qué hice? No sé, pero le pegué. Ay, casi lo bumpeo todo. Sos el rayo McQueen, amigo. Deféndela por 7 segundos, boludo. Eso es mío. Sí. Sí. Y eso iba a gol, estoy seguro. Bien, bien. Bien la última partida. Prodigio, 3 goles. Ey, me hice 3 goles por lo menos. Sobre lo último de la partida no se habla, ¿ok? Solamente sobre los 3 goles, los 4 tiros y lo que hice hasta la mitad de la partida. Yo creo que estuve bien. Después el resto, se podría charlar. Se podría charlar bastante. ¡Cuchao! ¡Cuchao! Ey, bien, boludo, el cuchao. Estoy para jugar con empanadas con el cuchao ahora. Va a ser más entretenido.